Hola, buenos días. Como ha dicho Carolina, ya damos paso a esta sesión informativa. Bueno, más que informativa, la hemos concebido como una sesión de formación enfocada en los hermanamientos estratégicos. Ya sabéis que nosotros somos el Punto Europeo de Ciudadanía, es decir, la oficina encargada de la promoción, la difusión y el apoyo técnico en el marco de este programa Europa con los Ciudadanos. Y bueno, pues hemos visto que una de las líneas que son cruciales en este programa es la línea de hermanamientos. Es verdad que hemos querido dar este enfoque, como mencionaba, de capacitación, porque creemos que es bueno, lo que nos van a contar a posteriori los panelistas es una formación que os puede interesar a la hora de poner en marcha los proyectos que tengáis un poco en el armario en este ámbito. Les hemos pedido que trasciendan un poco, quizá no solamente el ámbito de hermanamiento, sino que hemos comprobado, porque hemos estado en conversaciones con ellos, que lo que nos van a contar, la información que nos van a proporcionar, es útil no solamente para el hermanamiento, sino para otro tipo de líneas del programa. Estamos en un momento crucial, quizá lo sepáis, el nuevo programa Europa con los Ciudadanos va a entrar en un marco más complejo que se va a llamar CER, que es Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, en inglés, pero que las siglas son las mismas. Y dentro de este nuevo marco, pues la primera sigla es la C de Ciudadanía, es decir, que nuestro programa va a seguir tal y como, hasta donde sabemos, tal y como le venimos concibiendo hasta ahora. Es decir, que va a haber una línea de hermanamientos, que como sabéis, los hermanamientos es el corazón del programa. Surgió en el 2007 el programa Europa con los Ciudadanos a raíz de este núcleo de los hermanamientos, y de ahí la oportunidad de convocar este seminario, no voy a decir sesión informativa. Ahora paso la palabra a Carolina Fenol, que es compañera de la oficina, es un poco la que ha llevado toda la gestión de la sesión y un poco cuáles son los topics, por qué hemos decidido invitar a los dos panelistas que nos acompañan hoy, cuál es lo que queremos poner sobre la mesa para vosotros, por qué queremos ponerlo sobre la mesa, por qué creemos que este tipo de información es útil, porque sabemos que por ahí van a ir un poco los tiros. Y simplemente deciros eso, que aquí estamos, que en el momento que se ponga en marcha el programa, no sé si sabéis que todos estos programas ya están ahora un poco en sus departamentos jurídicos para dotarles de base legal, y hasta donde sabemos las primeras convocatorias se publicarán en primavera. Vamos a ponernos a mitad de abril. Así que, Carolina, te doy la palabra y luego a partir de ahí pues ya va a ser la dinámica típica, las dos presentaciones y luego el turno de debate. Ya sabéis que todo esto va a estar grabado, que todo está colgado, que los documentos van a estar a vuestra disposición. O sea que, nada, aquí está. Gracias. Buenos días a todos. Solo comentaros algunos aspectos prácticos o técnicos de la sesión. Esta sesión la vamos a grabar y dentro de unos días la publicaremos en nuestra web y redes sociales. Así que está a disposición de todo el mundo. Explicaros brevemente cómo funciona esta plataforma, tu webinar, que quizás muchos de vosotros ya conoceréis. La hemos utilizado aquí en otras ocasiones. En principio, los asistentes ahora mismo tendréis desactivado el audio, pero unos minutos antes de que empiece el turno de preguntas, al final de la sesión, se abrirá y tendréis la oportunidad de plantear vuestras preguntas por escrito o de viva voz. También comentaros que al final de la sesión, cuando se cierre, os entrará automáticamente en pantalla una breve encuesta que os agradeceríamos mucho que completarais para darnos vuestra opinión y sobre todo ver también en qué aspectos podemos mejorar o qué sugerencias nos dais de cara a futuras sesiones, que sabemos también que, bueno, en estas circunstancias ya hay ya cierta fatiga digital respecto a los servicios que ofrecemos online, y todas las sugerencias que tengáis serán muy, muy bienvenidas. Bueno, pues empezamos ya con los contenidos de la sesión.
Los objetivos de esta sesión, sobre todo, está, bueno, está dirigida especialmente a aquellos que tengan la posibilidad o la intención de presentarse a las próximas convocatorias de hermanamientos y de redes de ciudades. Es ofreceros una sesión de capacitación para ir un poco más allá en ese planteamiento que hemos visto con frecuencia en las propuestas presentadas, en las que muchas veces el programa de actividades se centra casi exclusivamente en una serie de breves encuentros, sobre todo de tema más cultural y folclórico, de manera que el impacto muchas veces queda un poco en compromiso. En este caso, nosotros hemos decidido centrarnos en dos casos prácticos que nos ayuden a responder a dos cuestiones principales que necesitamos abordar si queremos preparar un proyecto de calidad y que, como decía, suelen ser los aspectos más débiles de las propuestas. Por un lado, sería cómo puedo diseñar un hermanamiento europeo que sea estratégico y sostenible. Sostenible en el sentido de cómo puedo crear una serie de alianzas o de iniciativas promoviendo la cooperación europea a largo plazo e implicando a todos los ámbitos de mi localidad, es decir, a nivel económico, social, cultural, educativo, etc. Por otro lado, la pregunta que queremos abordar es cómo podemos fomentar la participación ciudadana activa desde la innovación social y desde el entorno digital, que son dos claves muy, muy importantes a la hora de abordar una propuesta para este programa y, en general, son cuestiones transversales que os van a ser también muy, muy útiles para cualquier otra propuesta que queráis desarrollar dentro de algún otro programa europeo. Como decía, para ello contamos con dos invitados y desde aquí les damos las gracias por su colaboración inestimable, que aunque vienen de ámbitos diferentes, estamos hablando de una entidad local y de una red europea, también con esto está muy ligado al ámbito académico, pero están conectados entre sí en cuanto a que tienen un enfoque común. Es un enfoque de cuádruple hélice. Y se trata de adoptar un sistema de innovación muy participativo que incorpora a la ciudadanía como elemento fundamental. Tiene ese componente sociológico y de ciudadano, de manera que al final tenemos a todos los agentes interviniendo, tanto del lado de la administración como desde la investigación, la empresa y la ciudadanía. Vamos a comenzar con el caso, consideramos un caso de éxito, del Ayuntamiento de Mataró, de la mano de Ángel Remacha, que es el director de promoción económica, y aunque hasta ahora no han solicitado estas ayudas de nuestro programa Europa con los Ciudadanos, pero nos ha parecido que su caso es muy, muy interesante. Queríamos compartirlo con vosotros porque puede ser muy, muy inspirador. Ellos han sabido integrar en sus proyectos de hermanamientos internacionales, han sabido crear alianzas y una serie de acciones de cooperación, las que han implicado a todos los niveles y, digamos, a todos los grupos, ¿no? A nivel de administración, como decía, investigación, empresa, ciudadanía y en ámbitos muy, muy, muy variados y no solo el cultural, como decíamos antes. Así que no me quiero extender más. Vamos a dar paso a Ángel Remacha y muchas gracias a todos por seguirnos hoy en esta sesión. Ángel, cuando quieras, adelante, gracias. Buenos días a todos y a todas. Desde Mataró, saludos cordiales. En primer lugar, agradecer sinceramente a Carolina y a Augusto desde el Punto Europeo de Ciudadanía contar con nosotros para exponerlos nuestro caso, que nos gusta mucho que nos defináis como caso de éxito, aunque sí que os avanzo para todos los asistentes en el seminario que estamos en un proceso también de aprendizaje, como seguramente la mayoría de vosotros. Sí que es cierto, como ahora os expondré,
que estamos contentos porque vemos que la orientación que estamos dando a la línea, a las políticas de hermanamiento en la ciudad, se ajustan mucho precisamente al enfoque que se está, que se está dando desde, desde los programas que, bueno, que nos acaban de comentar. Y por ello, creo que lo más importante es explicaros el por qué nosotros hemos llegado a esta evolución, ¿no? A este cambio del modelo inicial de hermanamientos y a la tendencia que está teniendo pues a partir de, bueno, desde hace pocos años, ¿no? Y que, como os decía, todavía estamos construyendo. Me imagino que ya podéis ver en pantalla la, la presentación que os hemos preparado. En principio, bueno, deciros que un poquito para que conozcáis nuestra ciudad. Mataró es la capital mediterránea, decimos nosotros, de la región metropolitana de Barcelona. Es una ciudad para nosotros importante, históricamente ha sido importante y actualmente también es importante en el contexto territorial y económico de Cataluña. Es la, la ciudad número 52 en cuanto a población de España y la octava de Cataluña. Es una ciudad muy, muy activa, muy caracterizada por su esencia mediterránea. La ubicación que tiene es una ubicación privilegiada, decimos nosotros, porque está entre, entre el mar y digamos, la, la serralada. Y es una ciudad que también está estratégicamente ubicada porque está a una proximidad muy, muy, muy importante de Barcelona y de centros neurálgicos a nivel industrial y a nivel cosmopolita. Es, bueno, Mataró tiene unos 130.000 habitantes aproximadamente y, evidentemente, pues para nosotros es un referente en nuestro contexto territorial, como os decía. Os invito a que la podáis visitar, aunque sea virtualmente en cualquier momento, porque es una ciudad que ofrece muchos recursos muy interesantes. Entrando ya en lo que sería el ámbito específicamente del, de los hermanamientos, bueno, os hago simplemente una pequeña presentación del origen, ¿no? Como la mayoría de ciudades o de territorios españoles, como mínimo, pues los hermanamientos tienen un auge importante en la década de los 80-90 y básicamente son pues unas relaciones que se establecen entre municipios por unas motivaciones centradas principalmente en aspectos culturales, deportivos o incluso de identidad. El efecto migratorio hizo que muchas ciudades acabaran estableciendo relaciones de hermandad con otros municipios, pues, porque una gran parte de la población de un municipio en concreto tuvo que emigrar a otro y aquí también pues fue un elemento de impulso de los hermanamientos. Esto ha hecho llevar, como sabéis, que durante, bueno, que tradicionalmente los hermanamientos tienen una componente institucional muy importante y están sometidos, están regulados por un entorno protocolario también importante que hace que, al menos en nuestro caso, y me imagino que en algunos de vuestros territorios habrá pasado igual, pues que la gestión y el liderazgo de los hermanamientos, al menos desde el punto de vista de las entidades públicas locales, pues haya tenido diferentes liderazgos, ¿no? O sea, en nuestro caso, por ejemplo, ha pasado desde estar liderado pues desde el ámbito de la cooperación, al ámbito de la ocupación, directamente desde el ámbito de la presidencia y alcaldía. Es decir, yo creo que esto es un poco el fruto, ¿no?, de que el hermanamiento pues respondía quizá a unos orígenes que no estaban como muy apalancados, ¿no? O sea, los objetivos, más allá de esta relación cultural institucional, pues no tenía objetivos quizá más definidos, ¿no? Un ejemplo que os pongo es el caso, por ejemplo, de Créteil. Es una ciudad con la cual estamos hermanados desde el año 91, es una ciudad francesa que inició su actividad básicamente a nivel de hermanamiento pues por la casualidad de un encuentro a nivel escolar, que después se fue incrementando en temas de oportunidades de compartir experiencias en el ámbito del patrimonio cultural, también intercambios de buenas prácticas en ámbitos concretos, como pueden ser, pues ya bajando pues, al tema de algún aspecto formativo, también contrastar experiencias en el ámbito de gestión específica, por ejemplo, de equipamientos bibliotecarios, pero ha sido casi poco centrado, por decir de alguna manera, poco centrado el ámbito de actuación en este hermanamiento, porque han ido surgiendo oportunidades, que no lo digo como negativo, pero que han salido oportunidades muy heterogéneas, ¿no?, y que siempre hemos intentado provocar el punto de encuentro para mantener este lado, ¿no? Perdonad porque no sé si... Perdonad que aquí me había pasado. Simplemente deciros que, aparte de Créteil, que es el caso que os explicaba ahora, y tengo que deciros además que quizá es uno de los hermanamientos que en estos momentos son más activos, mantenemos más activos, estamos hermanados también
con otros municipios como son uno alemán, el de Durnau, el de Italia Córsico y de Cejín, España. Pero os tengo que ser francos en el sentido de deciros que lo que son relaciones activas, pues básicamente las estamos centrando en el hermanamiento con Cejín y en el hermanamiento con Créteil. La parte más importante que voy a exponeros es la que viene a continuación. Yo creo que es interesante y es la que más ajusta al enfoque de la sesión, ¿no? del seminario, y es el enfoque estratégico precisamente de los hermanamientos que queremos hacer a partir de ahora o que estamos haciendo desde hace relativamente poco, ¿no? Todo tiene inicio porque a partir del año 2004 en el Ayuntamiento de Mataró se genera, que hasta ahora no existía, una política específica en el ámbito de la promoción de ciudad, es decir, lo que es la proyección de la ciudad, sobre todo de cara hacia afuera, en el exterior, nacional o internacional, y que inicialmente esta estrategia de promoción de ciudad se centra, porque es el primer paso que damos, en el ámbito de la atracción de visitantes, la atracción turística, y se gestiona directamente desde un servicio específico que es el Servicio de Promoción de Ciudad y de Comercio, que también se crea específicamente para ello. Y posteriormente hacemos un plan de proyección exterior en el año 2014-15, un poco para ampliar la mirada de realmente qué oportunidades tiene la ciudad para salir más allá de lo que serían nuestras fronteras, ¿no? Aquí iniciamos un debate muy importante en cuanto a la reflexión de la promoción de la ciudad, que es lo que también, como veréis ahora, acompaña, ¿no?, la reflexión sobre el tema de los hermanamientos. Aunque parece muy complejo lo que podéis ver en pantalla, es bastante fácil. En definitiva, lo que estamos diciendo es que del enfoque que teníamos hasta el momento de atracción básicamente de visitantes, es decir, la función básicamente que hacíamos a nivel turístico, convertimos la promoción de ciudad, que en aquel momento casi que podíamos definir como un instrumento, la queremos transformar realmente en una estrategia. Y en una estrategia que ha de ser, evidentemente, un reflejo de la estrategia de ciudad. Con la cual cosa, la promoción de la ciudad, a partir de hace prácticamente un año, tiene un enfoque mucho más transversal y mucho más global y más importante, ¿no? Y es que pasa de ser simplemente una estrategia que vela por la atracción de visitantes y por posicionar a la ciudad a nivel turístico, a tener una perspectiva mucho más amplia e incorporar aspectos como es, y objetivos como es, elementos de diferenciación de ciudad en respecto a otros territorios, y aquí entra pues poner en valor sectores estratégicos del municipio, contenidos de referencia o incluso aspectos del modelo urbano que nos puedan diferenciar. La atracción no se suma solo a la atracción de visitantes y por tanto turística, que era la inicial, sino que también hablamos de atracción de talento, atracción de residentes y atracción de inversión, y en cuanto incluso reputación, ¿no?, al tema de la reputación interna y externa. ¿Esto qué conlleva? Pues conlleva precisamente hacer una reflexión de marca de ciudad, de city branding, a partir de la estrategia de ciudad, que es la Mataró 2022, que podéis ver aquí a la derecha de vuestra pantalla, y que define un relato en cuanto a los objetivos de Mataró a nivel estratégico y de cómo se tiene que posicionar, ¿vale? Esto es uno de los elementos más importantes en cuanto al cambio del hermanamiento, porque, como aquí veis, precisamente a la derecha os pongo que la integración de los hermanamientos en la estrategia de ciudad la estamos haciendo de manera progresiva. El cambio más importante, como os decía, abrimos mucho el abanico de estos motivos, de estas motivaciones para insistir, para incidir en los hermanamientos y pasar simplemente de una prioridad en temas culturales, turísticos y de identidad a ir a un ámbito mucho más estratégico y un ámbito mucho más integrador de lo que es el desarrollo local, ¿no? Este es uno de los elementos más importantes que luego remarcaré otra vez, pero sobre todo el que tenéis también aquí a la izquierda, y es que esta estrategia de proyección de ciudad o de promoción de ciudad, que está directamente asociada con los hermanamientos, pasa de tener una gobernanza, digamos, unificada o centralizada en la propia institución, en el propio ayuntamiento y casi que más concretamente en este caso en el Servicio de Promoción de Ciudad y Comercio, a tener una gobernanza, como decía Carolina en el documento que nos envió, de multi-stakeholders. Es decir, aquí estamos hablando de la cuádruple hélice, porque aquí están interviniendo y queremos influir e incidir en la intervención directa de la ciudadanía, de los agentes socioeconómicos y también del conocimiento que tenemos en la ciudad, aparte, por supuesto, pues de la institución pública, que no puede quedar al margen, ¿no? Pero digamos que las oportunidades y la manera de gestionar y de enfocar los hermanamientos pues es totalmente diferente a la que habíamos realizado hasta el momento. Por supuesto, es mucho más ambiciosa y es mucho más compleja, pero también es mucho más enriquecedora, porque los resultados que pueden aportar a la estrategia de ciudad pues son mucho más relevantes que lo que se estaba haciendo hasta ahora.
Aquí, resumidamente, también os diría que entonces, a partir de ello, los hermanamientos los podríamos enfocar o segmentar de la siguiente manera, ¿no? Los hermanamientos preexistentes, que son los que os he comentado anteriormente que tenemos actualmente vivos, pues, por un lado, el objetivo primero que tenemos es consolidar los lazos activos. Insisto en el concepto activos y, si veis, pongo también siempre que haya un interés recíproco de mantener este hermanamiento. Y sé que a lo mejor soy muy contundente con lo que voy a decir, pero sabéis que hay hermanamientos que a veces pues se mantienen, pero no, pero realmente es como si no existieran, es decir, porque no hay una actividad, digamos, planificada o regular, ¿no? Y con intereses comunes. Por lo tanto, insistimos en el mantenimiento y en el refuerzo, si hace falta, de estos lazos activos con los hermanamientos que están, de alguna manera, pues validados, ¿no? O ratificados por parte de los municipios que lo conforman. Sí que también apuntamos en la línea de lo que os explicaba antes, de este enfoque nuevo de la estrategia. Lo que sí que intentamos es, sin dejar de lado pues los orígenes, ¿no? Y las motivaciones originales de estos hermanamientos, porque consideramos que continúan siendo importantes, pero sobre todo tender a ir priorizando estos objetivos alineados con la estrategia de ciudad que antes os comentaba y que seguramente, pues, explorando entre los municipios que ahora estamos hermanados, podemos seguro encontrar puntos en común, ¿no? A nivel estratégico entre los dos territorios. Por contra, con los nuevos o posibles futuros hermanamientos, aquí sí que nosotros lo que intentamos y planteamos hacer es profundizar, ¿no? Y focalizar sobre todo, pues, a la estrategia dentro del hermanamiento. Y entonces aquí incluso hablamos ya, ¿no? De una proactividad en la captación de estos hermanamientos, que antes nos venían, como os decía, pues de manera casi que casual o porque había habido una propuesta concreta a nivel institucional, y en este caso pues nosotros apelamos a la necesidad de ser proactivos en la búsqueda de estas oportunidades, estos territorios que podamos entre nosotros pues sumar, ¿no? Y aquí sí que nosotros ya apelamos también casi a condicionar, ¿no? O quizá condicionar es demasiado restrictivo, pero que sí a que predomine los intereses comunes en el ámbito de las estrategias de ciudad, ¿vale? Por lo tanto, a partir de aquí, nosotros decimos que nuevos hermanamientos o semi-hermanamientos, ¿no? O pseudo-hermanamientos que puedan tender o que puedan estar motivados por otros fines que son lícitos y que nos van llegando, como llegarán también a vosotros, porque resulta que hay un centro escolar que está haciendo pues algún trabajo o alguna práctica específica y ve que con nuestro municipio pues puede haber una relación y que muy fácilmente se tiende a ofrecer un hermanamiento. Nosotros en eso queremos ser o queremos intentar ser bastante cuidadosos, y por eso pongo que para otros fines que no tengan este enfoque estratégico pues proponemos otros mecanismos o otros instrumentos de colaboración, que quizá aquí también tenemos que ser creativos y seguro que hay oportunidades para poder encontrarlos. Insisto que no se trata el hecho de dejar de banda otras necesidades, pero sí focalizar mucho el hermanamiento principalmente a temas de ámbito estratégico. Y bajo este enfoque, pues evidentemente se abren nuevos canales para esta proactividad, ¿no? Para esta oportunidad de captar estas oportunidades de colaboración. Aquí hemos puesto algunos, ¿no? Programas de internacionalización y acuerdos intrauniversitarios que se producen en centros universitarios, como el que tenemos aquí en Mataró, y que pueden empezar con un proyecto concreto, pero que pueden acabar siendo pues una relación más estable, ¿no? y con un, digamos, una agenda pues un poco más amplia a nivel estratégico, de la participación en algún proyecto europeo, por ejemplo, muy sectorial, como es nuestro caso, pues seguramente pueden salir también posibilidades de continuar con la conexión con otros países, otros municipios, misiones comerciales, otras referencias comerciales, es decir, hay diferentes canales que nosotros también estamos explorando para poder de aquí pues generar estos posibles futuros hermanamientos con enfoque estratégico que planteamos. Os hemos puesto aquí un ejemplo nuestro, que es un hermanamiento que fue el último que hicimos, que es un Fort Lauderdale de una población de Florida en Estados Unidos, que realmente tampoco, ejemplo de lo que os decía antes, ¿no? De esta itinerancia del liderazgo de los hermanamientos a nivel local, que tampoco lideramos nosotros directamente, pero sí que contribuimos, porque aquí ya se produjo una tendencia a esta cuádruple hélice que antes hablábamos, ¿no? Porque intervinieron pues universidad, sector económico, concretamente el marítimo, también nosotros, y el del conocimiento, el de la enseñanza también intervino, porque a raíz de una oportunidad o de una necesidad de captar
una serie de actividad industrial concreta en el ámbito náutico de reparación de embarcaciones, concretamente donde teníamos una buena referencia en Florida, pues allí se empezaron a desplegar posibilidades de acción más estratégicas y más globales, y de allí aún tengo que decir que se mantiene algún puente de relación pues con emprendedores o con empresas ubicadas en Mataró en el ámbito tecnológico, pues que con Florida está manteniendo relaciones para oportunidades de negocio, ¿no? Bueno, esta es la línea un poco que nosotros creemos que es la que tenemos que priorizar dentro de nuestro municipio y en ello estamos. ¿Qué oportunidades nos ofrece este nuevo enfoque que os planteamos y que coincide ya con la entradilla que ha hecho Carolina al principio, ¿no? Bueno, pues que nos permite compartir realidades e inquietudes estratégicas comunes entre municipios, y aquí hemos querido también matizar, ¿no?, desde la diversidad territorial, es decir, que hablando con Augusto, con Carolina hace unos días, decíamos que precisamente el programa que ellos presentan y a los cuales nosotros pues nos vemos ya con capacidad de optar para la próxima convocatoria, hecha esta reflexión estratégica que os estoy planteando, pues que todo el mundo cabe, entre comillas, es decir, que seas más pequeño o que seas más grande o que tengas un tipo de actividad predominante a nivel económico u otra, pues como insisto que seguro que tiene puntos de encuentro y tienen coincidencias a nivel de inquietudes estratégicas y por tanto siempre se puede aprender, ¿no? Y entonces compartir realidades e inquietudes desde la diversidad para nosotros también es enriquecedor. Esto por un lado. Luego también, otro punto que comentaba antes Carolina, pues hacerlo con una perspectiva a largo plazo y sostenible, ¿no? Y yo me atrevería incluso a decir con un enfoque también de planificación estratégica, ¿no? De tener objetivos claros, ¿no? De no ir a ver cuándo podemos hacer un encuentro para sino poder pues hacer realmente un plan de trabajo con objetivos claros, con indicadores y poder pues planificarlo y poder hacer un seguimiento y poder continuarlo en el tiempo, ¿no? También muy importante enfocarlo en el marco de las prioridades de la Unión Europea. Todas las ciudades o la mayoría de territorios estamos haciendo reflexiones estratégicas en nuestra ciudad o de nuestro municipio, pues muy alineados con la Unión Europea, por ejemplo, pues con la Agenda 2030, los ODS, pues es importante también pues que estas reflexiones no coincidan, tengan coincidencia con estas prioridades que se están marcando de la Unión Europea, porque además, evidentemente, nos podremos alimentar, ¿no? Todo el contexto territorial, nos podremos enriquecer de ello. Y dos aspectos muy importantes, ¿no?, que destacamos, sobre todo hacerlo desde una perspectiva de empoderar, ¿no?, a lo que sería la ciudadanía, ¿no? Hacerlo desde una perspectiva de innovación social, ¿no? De hacer una gobernanza realmente integradora de la realidad que se configura en cada municipio, ¿no? En los multi-stakeholders que antes comentábamos, ¿no? Aquí nosotros ya hemos practicado, ya hemos empezado a hacerlo, porque de hecho nosotros entendemos que una estrategia de ciudad, cualquier proyecto estratégico de ciudad, no puede dejar de banda o de lado pues el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto conocimiento, con la cual cosa de manera inherente sí o sí estos agentes tienen que estar en el órgano o en los foros de gobernanza, ¿no?, y de decisión, con la cual cosa pues va muy alineada a lo que estamos hablando, y los hermanamientos no pueden quedar al margen de este sistema de gobernar. Y también, sobre todo, en el sentido de empoderar y de facilitar y de implicar a la ciudadanía dentro de esta cuádruple hélice a que participe, ¿no?, de esta gobernanza, porque yo creo que es un reto que tenemos todos el aproximar a la ciudadanía a lo que es la estrategia, ¿no? Porque si no, la estrategia queda como en un, digamos, en un estadio como muy, muy filosófico, que parece que la ciudadanía no tenga acceso, ¿no? Y en cambio, pues al final la estrategia lo que tiene que conseguir precisamente es que aterrice, ¿no?, y que sea una realidad en el territorio, y no hay ninguna manera mejor que la propia ciudadanía se implique y participe de la gobernanza y la definición de esta estrategia. Por último ya, y acabaré, que si no me extiendo demasiado, luego ya podremos comentar lo que consideréis. Simplemente os he puesto dos ejemplos de dos proyectos que tenemos en marcha, de proyectos estratégicos de nuestra ciudad, que no están precisamente enmarcados en ningún ámbito de hermanamiento, pero que lo podrían estar perfectamente, y por tanto esto también forma parte de nuestro proceso de aprendizaje y de la propuesta que nos están ofreciendo hoy desde el Punto Europeo de Ciudadanía, ¿no? De los programas que impulsan y a los cuales, como os decía, pues nosotros también estaremos atentos para poder aplicar, ¿no? Por un lado, tenemos un proyecto muy ambicioso, muy interesante para nosotros, como es el proyecto que llamamos Mar en Valor, que precisamente, bueno, pues en una ciudad como la nuestra, que tenemos
la suerte o la fortuna de tener un recurso tan importante como el marítimo, pues sacarle el máximo provecho en el sentido de cómo puede incidir en la prosperidad, ¿no?, y en el desarrollo local de nuestro municipio, desde diferentes perspectivas, como os comentaba, la económica, la social, la turística, la del conocimiento, con la cual cosa aquí, que nosotros ya estamos trabajando internamente con grupos que integran a nivel de gobernanza, pues representantes territoriales de la ciudadanía o de los sectores económicos implicados o de la propia universidad, pues aquí simplemente se trata de transformar este modelo de gobernanza para aplicarlo también en el ámbito de los hermanamientos, ¿no? Y aquí tenemos una vía para poder buscar, pues, a otros territorios que nos permitan compartir, ¿no?, pues exactamente cómo están trabajando en este ámbito para poder sumar. Ahora sí que nosotros estamos participando en un proyecto europeo, pero específicamente para un tema de emprendeduría vinculado al tema marítimo, pero aquí se nos abre, pues, un abanico de oportunidades que hasta ahora no habíamos explorado del todo, ¿no? Y en segundo lugar y por último, explicaros, pues, otro proyecto que es el Social Need, que es un proyecto que está vinculado a la capacitación, al emprendimiento, la autoocupación de los jóvenes, que precisamente, pues, tienen más dificultades para acceder al mercado laboral, pero desde una perspectiva muy interesante, que es desde la economía social, ¿eh? Mataró es una ciudad muy referente en tema de cooperativismo a nivel español y a nivel catalán, sobre todo en el ámbito de la economía social. Y bueno, estas oportunidades que nos abren, que nos brindan, pues, las economías alternativas o las nuevas economías, bueno, pues también nos abre un recorrido interesante para ver cómo otros municipios, otros territorios, otros países, pues pueden estar trabajando también en este ámbito, ¿no? Y por tanto, desde esta perspectiva ocupacional, autoocupación, economía social, juventud, pues también podría ser, digamos, un ámbito candidato, ¿no?, a buscar posibles socios o posibles ciudades con las cuales nos podamos generar una red y hermanarnos y poder avanzar conjuntamente, ¿no? Bien, muy resumidamente, y perdonadme si he sido demasiado rápido porque había como mucha información, pero yo creo que con esto intentado daros un poco, pues, una pincelada, ¿no?, de nuestra orientación, de nuestro proyecto, que insisto que estamos categorizados como de éxito, pero que insisto que estamos construyendo, que estamos en camino, creemos que estamos bien encaminados, creemos que estamos en la línea correcta, estamos muy contentos de que precisamente desde Europa y desde el Punto Europeo de Ciudadanía del Ministerio precisamente se esté focalizando y fomentando este enfoque que nosotros estamos dando, con la cual, pues, nos sentimos totalmente cómodos y nada, invitaros simplemente a que podáis también buscar, ¿no?, buscar vuestra estrategia para poder incorporaros dentro de los productos, de los programas que nos están haciendo desde el Ministerio. Por último, luego dejaros aquí simplemente mis referencias, estoy a vuestra disposición para poder profundizar más en lo que vosotros consideréis. Tenéis mi correo electrónico y mi perfil de redes, y también, ya por último, invitaros, como os decía, invitaros a que hagáis una visita, aunque sea ahora, desgraciadamente, en formato virtual, a nuestro municipio. Tenemos una web que es visitmataro.cat, que veréis que es una ciudad preciosa, tiene unos recursos naturales, culturales, patrimoniales muy importantes, y seguro que os encantará. Tenemos la primera obra del arquitecto Gaudí, tenemos, bueno, diferentes obras que realmente os gustarán. Os invito a que nos conozcáis un poquito más cuando tengáis un momento. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias, Ángel, por tu intervención. Yo creo que muy inspiradora. Y damos paso ahora a nuestro segundo ponente, es Fernando Vilariño. Él es presidente de la red europea ENOL, la European Network of Living Labs. Tiene amplia experiencia en proyectos europeos y va a centrar su exposición de hoy en temas de capacitación, en competencias de innovación abierta centrada en la ciudadanía. Así que cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina, Augusto, y también es un placer para mí, perdón, haber escuchado la presentación de Ángel. Yo vivo en Barcelona y he visitado Mataró y conozco también el ecosistema de innovación del Maresme, y de hecho es un placer, ¿no?, conocer todas las iniciativas. De hecho, comentaré alguna otra de las que ahora mismo no han entrado en la presentación de Ángel. Una cosa que he pensado con Carolina en la preparación de esta presentación es
de qué podríamos hablar, ¿no? Y el objetivo de esta presentación es utilizar presentar un recurso, un instrumento. Y en este contexto, este instrumento sería el de innovación abierta. El de innovación abierta centrada en el usuario, centrada en el ciudadano y concretamente la capacitación que se necesita para poder desarrollar estos procesos de innovación abierta. De alguna manera, de lo que hablaremos es de lo que yo creo que será la gasolina que necesita esta cuádruple hélice. Primero, una breve introducción sobre mí. Yo trabajo en el Centro de Visión por Computador. El Centro de Visión por Computador es un centro de investigación y de transferencia de tecnología. Una de las cosas que hacemos es trabajar en la inteligencia artificial de las imágenes y los vídeos. Y algunas de nuestras misiones es aplicar nuestra investigación a transferencia con impacto social. Y este impacto social es impacto socioeconómico, es decir, no solamente generar spin-offs y empresas, sino entender cuál es el impacto que genera nuestra tecnología en el territorio. Y por eso una de las misiones que tenemos es la de estructurar, digamos, el ecosistema de visión por computador de empresas, instituciones y asociaciones que trabajan dentro de este ámbito. También, por supuesto, con el gobierno y con los ayuntamientos. Y uno de los instrumentos que hemos utilizado para esto y que es el objeto de esta charla es los laboratorios vivos, los Living Labs. Los Living Labs como espacios de exploración y de innovación en el cual es el ciudadano el que tiene la posibilidad de participar dentro de este proceso de creación. El contexto, desde luego, es la transformación digital. Y cuando hablo de este contexto, me gustaría, de alguna manera, ver la visión del reto que tenemos a través del potencial acceso a todo el conocimiento a través de Internet. Esto, desde luego, hemos seguramente fracasado miserablemente en implementar acciones específicas para poder acceder a todo este conocimiento que tenemos a través de Internet. Pero desde luego la transformación digital no es otra revolución industrial, es en esencia una transformación humana. Nos permite transformarnos de manera global y esta transformación es efectivamente el potencial acceso a todo el conocimiento. Entonces, esta transformación digital no debe entenderse como una nueva revolución industrial, sino como un paso más dentro de transformación humana que tiene también ciertos componentes éticos de los cuales ahora mismo no tiene sentido hablar, ¿no? Pero la base es que tenemos la posibilidad de desarrollar cada una de las personas a través de la conexión y del acceso al conocimiento potencial que nos da Internet. Claro. Esta transformación nueva en este proceso que se genera implica que ahora mismo los retos son muy complejos. Y los retos una sola institución no los puede resolver. Esto implica que la aproximación a la resolución de retos ha de ser sistémica. Y sistémica centrada en el ciudadano. Al menos esta es la visión que tenemos en la red europea de Living Labs, como comentaba Carolina anteriormente. La red europea de laboratorios vivientes, ENOL, es una red que se constituyó hace 14 años ya. Y la idea es agrupar todas las iniciativas que se dan en las ciudades y comunidades de Europa para tratar de ayudarlos a desarrollar sus capacidades de innovación centrada en el usuario. También para poder hacer proyectos conjuntos, consorcios conjuntos y también para poder influir dentro de las políticas de la Unión Europea y de otras instituciones. Pero vamos a centrarnos a lo mejor en la descripción de qué es esto de laboratorio viviente, ¿no? Que es un Living Lab, porque posiblemente algunos de vosotros no estáis o no habéis, o es la primera vez que os encontráis con este término. Primero, es un ecosistema de innovación abierta. Innovación abierta en el sentido de que no lo estamos desarrollando centrado en una empresa ni dentro de una institución, sino que entra esta aproximación de cuádruple hélice que mencionaba antes Ángel. Esta cuádruple hélice es el gobierno, las instituciones públicas, la industria, también las pequeñas y medianas empresas, la academia, las universidades y los centros de investigación, como el Centro de Visión por Computador, y luego la sociedad civil, la ciudadanía, desde diversos puntos de vista, como asociaciones, como individuos, como grupos de interés.
Primero hay esta cuádruple hélice en un Living Lab. Luego hay un conjunto de características que se dan. La más importante de todas es que un Living Lab, un laboratorio viviente, se da en un entorno de trabajo real. Es decir, en una biblioteca real, en un hospital real, en un ayuntamiento real, el edificio, en un parque de investigación y transferencia de una universidad abierto al ecosistema. Es decir, son entornos reales. No son laboratorios cerrados dentro de una institución. Con acceso a los ciudadanos que participan en un proceso de co-creación dentro de los procesos de innovación, y esta innovación se da en productos nuevos, servicios nuevos o bien también procesos nuevos. Y daré algunos ejemplos a lo largo de la presentación sobre cómo se orquestan con estos ejemplos la participación activa y la involucración activa de los usuarios en esta aproximación multiactor orientada a la innovación. De esta manera podemos coger este mensaje, ¿no?, para llevarnos a casa, ¿no?, que es al menos la visión de Enol sobre esta innovación abierta a través de laboratorios vivientes, Living Labs, es utilizar entornos reales para empoderar a todo el mundo en el proceso de innovación. Que todos podamos participar de manera democrática, democratizando el proceso de innovación. Esto implica centrar justo en el ciudadano el proceso de transformación de los espacios públicos, el proceso de transformación de los procesos y la creación de nuevos servicios. Y dar lugar a entornos reales, como esto, dentro de estos espacios de co-creación. Pero claro, esto no pasa de manera natural. Para ello, y esta es una de las claves que, hablando con Carolina, yo creo que puede ser interesante, es que se necesita un proceso de capacitación. Este proceso de desarrollo de capacidades es la gasolina, de alguna manera, que puede hacer girar esta cuádruple hélice y hacerla sostenible. Ejemplos. Vamos a entrar en ejemplos porque estos Living Labs pueden tener distintas formas distintas. Pueden tener diferentes implementaciones jurídicas o formas jurídicas, o pueden ser consorcios, pueden tener un NIF, pueden no tenerlo, pueden ser un edificio o pueden ser un proyecto, ¿sí? Con estas características que hemos definido antes. Entonces es importante a lo mejor coger algunos ejemplos de uso, casos de uso, para poder dar una visión más centrada en lo que podemos hacer. Concretamente, en la red europea de Living Labs hemos desarrollado trabajos orientados en 5 verticales, y seguramente algunos de vosotros podéis identificar en estos 5 verticales algunas de las estrategias que tenéis en vuestras ciudades, en vuestras instituciones, etc. La primera es procesos de innovación social y derechos digitales. El segundo grupo de trabajo es impacto social de la inteligencia artificial. El tercero es salud y bienestar. El cuarto es Living Labs en entornos rurales, comunidades rurales, y el último, como complemento a esta ciudad inteligente y sostenible, ¿no?, y el último es de procesos de energía y medio ambiente, energía sostenible y medio ambiente. ¿A qué me refiero con innovación social y derechos digitales, y qué ejemplos puedo dar sobre ello? Bien, desde históricamente, y en el concepto de Smart City, de ciudades inteligentes y sostenibles, y de el Internet of Things, el Internet de las cosas, la tecnología ha sido el driver, el tractor de los procesos de transformación urbana. Esto tiene sentido porque, desde luego, hay un impacto muy importante sobre los actores de desarrollo económico, las empresas. Sin embargo, para que estas tecnologías puedan ser sostenibles y puedan estar orientadas a retos reales, y recordamos que el inicio de la presentación, el contexto es la resolución de retos que son demasiado complejos para ser atacados solamente por una institución, es necesario otro tipo de tecnologías, además de las tecnologías duras, por decirlo así. Estas nuevas tecnologías, y esta es la visión que estamos inyectando y compartiendo con nuestros colegas de la red europea de Living Labs, liderado por un grupo en Cataluña y otro en Bristol, en el Reino Unido, es el desarrollo de un conjunto de tecnologías sociales, de una infraestructura de tecnologías sociales que llamamos colaboratorios. Estos colaboratorios permiten implementar las metodologías de colaboración que conectan redes de innovación, muchas de ellas que nacen de la propia ciudadanía. Y podemos hablar aquí de ateneos de creación, impresión 3D, pero también otras asociaciones de innovación cultural o asociaciones de pacientes, etc. Todos estos deben poder conectarse
para poder desarrollar estas tecnologías de manera eficiente. Es decir, hay un elemento de abajo arriba que permite la sostenibilidad de las tecnologías duras. Entonces, nosotros estamos trabajando en esta línea de trabajo más metodológico, más de aproximación de tecnologías sociales como Living Labs, y lo hemos implementado en un par de casos, como decía, en el área de West England, en el Reino Unido, y también en el colaboratorio Catsuit, que como desarrollo colateral se ha transformado en un proyecto que va orientado al uso de todas estas redes de colaboratorios de innovación social en el territorio de Cataluña Sur, de Tarragona, y ahora mismo está conectando con Next Generation, con los fondos de la Unión Europea, con una propuesta para energía basada en hidrógeno. Es decir, la transformación energética de la parte de Sur Cataluña desde una orientación de cambio de hábitos en el consumo y en la producción energética. La segunda, impacto social de la inteligencia artificial. Uno de los de los impactos que tiene la inteligencia artificial es que todavía no sabemos hasta qué punto, en qué dimensiones esto va a transformar nuestra sociedad. Desde luego sabemos que hay un impacto en el área de creación de nuevos puestos de trabajo, que hay un impacto en la movilidad, etcétera, etcétera. Pero nosotros lo que hemos querido, y aquí os doy un ejemplo de ello, es entender cómo la tecnología transforma, por ejemplo, la experiencia cultural de la gente. Y para ello hemos hecho un piloto de 3 años en un laboratorio del área metropolitana de Barcelona, de San Cugat del Vallès, en el cual queríamos explorar cómo la tecnología transforma la experiencia cultural de la gente. Y para eso hemos unido esta cuádruple hélice que veis aquí abajo en el Library Living Lab, Asociación de Vecinos, Ayuntamiento, Universidad, Diputación, Centro de Visión por Computador. Desde luego, cada institución de su madre y de su padre, en un proceso que ha llevado mucho tiempo y que ha permitido hacer una transformación sistémica que comentaré ahora. Claro, el objetivo aquí, cuando pones un laboratorio dentro de una biblioteca pública, pasan muchas cosas. Pero lo primero que pasa es que se repiensa cuál es el objeto o cuál es la misión de este espacio público. Nosotros hemos evolucionado este proyecto ahora para poder hacer que los investigadores y las empresas puedan participar también junto con los ciudadanos y los propios bibliotecarios, de entender cómo este laboratorio, cómo este espacio físico puede permitir crear nuevos servicios y nuevos productos dentro de la biblioteca, que se transforma ahora de un lugar de repositorio de libros a un lugar de repositorio de conocimiento, pero este conocimiento está también en las personas y se comparte este conocimiento a través de acciones de innovación. La transformación sistémica es el resultado final. Y esta transformación sistémica nos ha dado a que, a partir de un laboratorio semilla que hemos puesto en San Cugat del Vallès, con un conjunto de actuaciones y de líneas de trabajo, que si estáis interesados puedo daros más información, ha dado lugar a lo que denominamos el programa BiblioLab. Y el programa BiblioLab afecta a la red de 235 bibliotecas públicas que hay en Barcelona, en el cual ahora mismo el logo es Crea, Innova y Experimenta. Y entonces aquí me paro un momentito para insistir en lo que es el proceso de transformación sistémica. Es decir, pasamos de una biblioteca, que es un repositorio de libros, en donde hay un conjunto de acciones unidireccionales, a un entorno en el cual son los propios ciudadanos los que permiten crear, innovar y experimentar con las propuestas que se están realizando. Os diré que también que ciencia ciudadana es uno de los elementos, de los instrumentos que se están implementando dentro del programa BiblioLab. Y haré un comentario sobre la ciencia ciudadana más adelante en otro proyecto. Otra área de trabajo, y aquí Mataró sin duda ha sido líder con el proyecto IRSICASH y todo el maresma del Living Lab de salud, ¿no? La visión que estamos trabajando en Enol es la de ir de paciente a protagonista. Es decir, de alguna manera los sistemas de salud en esta transformación digital van evolucionando desde un sistema asistencial a un sistema de acompañamiento a lo largo de toda la vida, que permita también una asistencia telemática, pero también evitar o tener el modelo de vida que más saludable, que nos impida lo máximo posible o que retrase lo máximo posible una intervención directa, ¿no? Y aquí hay 4 ejemplos que puedo comentar desde distintos puntos de vista. Primero, Healthcare Living Lab en Cataluña,
en Cataluña, en Barcelona, lo está conectando para que pequeñas empresas puedan participar dentro de entornos hospitalarios, proporcionando nuevos servicios que tienen un impacto dentro de, también de lo, del programa de servicios de salud. Adacén Living Lab en Pamplona ha implementado otra estrategia completamente distinta, que es una asociación de pacientes, una fundación, en la cual los procesos de innovación han llevado a, de alguna manera, hacer una ruta para que, en este sentido, familias de pacientes con enfermedades relacionadas con lesiones neurológicas puedan tener un acompañamiento no solamente a nivel de rehabilitación, sino a nivel de la aparición de nuevos productos, a la aparición también de transformaciones dentro de la vía pública o de la ciudad que permita tener una vida mucho más, mucho más agradable. Por último, también el Servicio Gallego de Salud ha utilizado un instrumento que es muy interesante, que es la innovación pública, el Public Procurement, para conseguir atraer a empresas de su contexto, de su cuádruple hélice, para poder innovar dentro del espacio público, dentro de las instituciones públicas, creando una red, de un proyecto para desarrollar una red de laboratorios vivos, de Living Labs, dentro del contexto de salud de Galicia. Entonces, aquí la visión, de alguna manera, de nuevo es la transformación, esta transformación sistémica. En el área de energía y medio ambiente, la oportunidad, desde luego, es el cambio de hábitos. Es decir, el cambio de hábitos desde una, para una economía verde y sostenible. Y en este sentido, nuestros colegas en Suiza están colaborando junto con las instituciones públicas y la Comisión Europea, particularmente el Joint Research Center, el Centro de Generación de Conocimiento de la Comisión, en cuáles serían los pasos que deberíamos dar si quisiésemos involucrar a nuestras comunidades dentro de los procesos de transformación de sus hábitos, ¿no? Esto, como decía antes, no pasa gratis. Es decir, no, es algo que necesita también procesos de capacitación, pero para todos los stakeholders, como comentaba Ángel, ¿no? Para todos los actores que entran dentro del proceso. Y además este cambio de hábitos no es el cambio de hábitos que nosotros sugerimos a los ciudadanos, desde luego, es el cambio de hábitos que entre todos entendemos que tienen que tenemos que desarrollar, ¿no? Entonces estos procesos de co-creación de este nuevo marco son fundamentales para que las soluciones finales sean sostenibles y vayan más allá de una acción específica no sostenible en el tiempo. Otra línea de actuación que os puedo comentar y también relacionada con acciones dentro en el ámbito español son los Living Labs dentro del ámbito rural. Cuando pensamos en el concepto de innovación y ciudades inteligentes y sostenibles, pensamos en el Smart City, en calles hipersensorializadas, ¿sí? Sin embargo, hay un elemento que es fundamental, que es el desarrollo de las comunidades rurales. Comunidades rurales no significa simplemente comunidades agrícolas, pero desde luego las comunidades agrícolas son uno de los elementos más relevantes dentro del ámbito rural. Pero hay otras dimensiones, como por ejemplo el ámbito turístico, como por ejemplo el ámbito más marítimo o acuático. Sin embargo, AgriFood, desde luego, es una de las líneas de trabajo que estamos la que estamos trabajando. Y aquí la clave es entenderlo de nuevo como transformación sistémica a nivel de integración de distintos actores para realizar un ciclo de vida desde lo que se cultiva en la tierra hasta lo que se consume en un supermercado que sea pues más sostenible y desde luego más acorde con los retos que ahora mismo tenemos, ¿no? Y luego otro elemento, e insisto, que es la capacitación digital. La capacitación digital, y aquí por ejemplo puedo daros el enlace de Guadalinfo, del Consorcio Fernando de los Ríos en Andalucía, que ha tenido una labor durante muchos años centrada en este proceso de capacitación digital. Esta capacitación digital tiene un objetivo, es decir, no es... y además puedo compartir en un segundo, esto de alguna manera es el repensar la red de centros TIC, de centros de puntos de contacto Internet, ¿no? En un momento en el que el acceso a Internet o el acceso a través de datos del teléfono móvil es mucho más accesible, que el hecho de que exista una red dentro del territorio que permita dotar de capacitación digital a la ciudadanía, permite, por otro lado, generar una red que es el punto de entrada para procesos de innovación dentro del territorio.
Entonces, esto yo creo que es una de las corolarios, ¿no?, de transformación de infraestructuras también a nivel de territorio. Cómo las redes se pueden transformar, otra vez, transformación sistémica, ¿no?, a partir de procesos de innovación en los cuales los ciudadanos pueden participar dentro de un proceso específico, que esto puede venir, por supuesto, por fondos europeos o por fondos nacionales o regionales. Pero la clave de todo esto es que existe un punto en el cual se puede ir para poder articular de alguna manera esta involucración, ¿no? Si no existe este punto de entrada, este elemento de involucración ciudadana no se dará. No hay la puerta de entrada, ¿sí? Ahora mismo, desde luego, con la tragedia COVID es mucho más difícil desarrollar estas acciones, pero pensando en infraestructuras, ¿no?, esta yo creo que sea una de las líneas fundamentales. Muy bien, pues mensaje que resume un poco estas últimas implementaciones, ¿no? Implementaciones diferentes de la cuádruple hélice según el contexto. ¿Esto qué quiere decir? Que un Living Lab no es una cosa que uno pueda replicar, copiar y pegar, sino que en cada contexto se dan distintas implementaciones de esta cuádruple hélice. Los actores de innovación son unos, los actores públicos son otros, los actores de ciudadanía son otros, y es un proceso de co-creación el propio Living Lab. El proceso de generación de un Living Lab es en sí mismo un proceso de innovación, lo cual yo creo que es súper interesante porque permite involucrar a los ciudadanos desde el principio, desde el segundo cero, dentro de los objetivos finales. Aquí las instituciones públicas son un actor más y facilitan el proceso de innovación, pero no lo poseen. Es decir, el proceso de innovación llega a ser distribuido y el objetivo final es siempre una transformación sistémica. Bueno, no siempre. Pero el objetivo que nosotros ahora mismo tenemos a nuestro alcance, o la ambición de los retos que nosotros tenemos, implican una transformación sistémica, no una transformación puntual. Vale, junto con Carolina también estábamos pensando qué podíamos, a partir de este contexto que hemos dado a nivel genérico, qué ejemplos concretos podemos dar de colaboración entre ciudades y entre comunidades. Lo primero que puedo daros es una iniciativa que ha lanzado la Comisión Europea, que es Living in Europe, que trata de fomentar y de sostener y de unir a ciudades y comunidades dentro de los procesos de la transformación digital. Esto es una iniciativa que ha estado promovida por tres redes en Europa. Y aquí entra el papel de nuevo de la red, ¿no? La relevancia de estar en red para poder, digamos, escalar, ¿no?, las soluciones que nosotros tenemos más allá de una acción específica. Esta red es Eurocities, OASC, Open and Agile Smart Cities, y la red europea de Living Labs, a la cual pertenezco y de la cual ya os he hablado. Con respecto a Open and Agile Smart Cities, aquí hay un elemento de interoperabilidad. Es decir, una vez que nosotros implementamos una solución específica o desarrollamos una aplicación dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestra comunidad, la interoperabilidad implica que pueda haber una conectividad con otras acciones. Y esta conectividad será la que nos permitirá generar un impacto real, generar un impacto transformador y, de nuevo, el salto a la transformación sistémica. Entonces, aquí la interoperabilidad es uno de los elementos que, desde luego, INOASC particularmente están trabajando dentro del contexto de Smart Cities, ¿no?, de ciudades inteligentes y sostenibles. Y un ejemplo de ello es este proyecto que, junto con Carolina, hemos visto que podría ser de interés para algunos, que es el Urban Digital Twin, ¿no? El Digital Twin, el gemelo digital, como ya sabéis, es una estrategia que trata de modelizar in silico, es decir, de modelizar con un programa de ordenador, una simulación de cómo serían los flujos dentro de la ciudad para poder probar cosas nuevas sin riesgo a las transformaciones, es decir, probarlo en un programa de ordenador y que esto luego nos dé información para ver qué es lo que podemos desarrollar de manera física dentro de un proyecto. El proyecto se llama Duet y este elemento de Digital Twin seguramente está siendo uno de los elementos de apoyo al diseño urbanístico o la transformación dentro de nuestras ciudades. Pero hay otras aproximaciones y os doy apuntadores
a algunos proyectos europeos, los cuales estamos participando, esto sí, a nivel de Enol, que os pueden servir de referencia. El primero que me gustaría mencionar es SysCode. SysCode implica el codiseño de una sociedad en innovación y ciencia. Y aquí hay elementos de ciencia ciudadana, es decir, cómo poder desarrollar a partir de la participación ciudadana en la búsqueda de un reto científico, por ejemplo, el trazado del mosquito tigre en Cataluña o el mapeo de plantas con alergia, ¿no? A partir de los ciudadanos con aplicaciones móviles o a partir de su propia experiencia. ¿Cómo a partir de aquí podemos desarrollar soluciones dentro de nuestros ayuntamientos, ¿no? La ciencia ciudadana es un tesoro como instrumento de citizen engagement, ¿no? De la involucración ciudadana. Otro proyecto que querría desarrollar dar es UNALAB, ¿no? El proyecto UNALAB, que es un proyecto bastante largo, un proyecto europeo, busca el desarrollo basado en la naturaleza dentro de nuestro ámbito urbano. Y aquí, además de procesos de ciencia ciudadana, sobre todo están procesos de co-creación de soluciones, ¿no? Y podéis encontrar distintos manuales de co-creación junto con las comunidades. Alguno de ellos os lo referenciaré en las siguientes transparencias. Otro proyecto es el proyecto Already. El proyecto Already es está apareciendo ya y creo que si no han comenzado, ya comenzará el mes que viene. Y de alguna manera lo que trata es de desarrollar esta visión de múltiple stakeholder, de múltiple actor dentro de entornos rurales. En este caso, el ciclo es lo que se denomina from farm to fork, ¿no? Desde la granja al tenedor, ¿no? De alguna manera desarrollar estos procesos de innovación en un área altamente difícil de innovación por distintas razones, como es el área rural. Y luego, a partir del proyecto Social and Creative, que es un Interreg, un proyecto Interreg Mediterranean, hemos desarrollado un área, un toolkit, una herramienta de autoevaluación, ¿no? Para ver hasta qué punto hemos podido nosotros y desarrollar nuestras competencias de encaje con otros stakeholders, con otros actores, con otras ciudades, cómo hemos desarrollado dentro de nuestra ciudad o de nuestro entorno, ¿no? Ecosistema, las interacciones de innovación, etcétera. Os invito a que lo visitéis y que hagáis una autoevaluación por si os puede resultar de inspiración para posibles ideas. Y estos procesos de autoevaluación permiten de alguna manera encontrarte con preguntas más que con respuestas. Y a veces las preguntas correctas son más importantes que las respuestas específicas. Muy bien, entonces, a través de proyectos, a través de Living Labs, algunas ideas. Primero, la ciencia ciudadana como motor de participación. Esto puede ser un instrumento que dé lugar a colaboraciones interesantísimas, porque permite de alguna manera involucrar de manera específica ya directamente a los centros de educativos, sobre todo a las universidades y centros de investigación, junto con la ciudadanía, administración pública, y aquí el otro elemento que falta, que sería las empresas, desde luego pueden participar como promotores de servicios, etcétera, etcétera. Hay un elemento de codiseño del espacio y de los nuevos hábitos. Esto, desde luego, es parte de la transformación sistémica que habíamos comentado. Y la comunidad es el centro de referencia de la acción. Es decir, no es un proceso de arriba abajo, sino que une, tampoco es un proceso solo de abajo arriba, ¿eh? Es un proceso que une de alguna manera estas dos direcciones, ¿no? Como las asociaciones y los que realmente saben lo que pasa en el día a día, que somos los vecinos, pues podemos unirnos junto con las administraciones públicas dentro de este proceso. Luego, por último, el intercambio interregional, más a nivel supralocal, permite esta escalabilidad e interoperabilidad y también la creación de nuevos modelos de negocio, porque al fin y al cabo, esta sostenibilidad se ve también complementada por la aparición de nuevos modelos de negocio que hacen impacto socioeconómico. Muy bien. Si queremos saber más, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues he dejado para vosotros un conjunto de publicaciones. Enol es muy activo en publicaciones de distinto tipo, manuales, toolkits, cajas de herramientas, referencias bibliográficas de los mejores proyectos, el desarrollo de pilotos, como los pilotos que habíamos hablado del proyecto Already, ¿sí? En el área rural, pues aquí tenemos un manual que nos permite desarrollar pilotos a nivel interno y estos pilotos los podéis usar dentro de vuestros proyectos. Yo creo que este es el primer paso, ¿no? Si queremos saber más, pues vamos a poder consultar un conjunto de documentación que está accesible.
El segundo paso yo creo que es integrarse dentro de la comunidad. Y nosotros lo que solemos hacer es generar una conferencia en la cual fundamentalmente hacemos workshops, talleres. No es hay una conferencia con paneles invitados, desde luego, pero suele ser la primera semana de septiembre de todos los años. Es el Digital Living Lab Days. Generalmente eran Open Living Lab Days, pero ahora esto se ha transformado en digital. Nuestra vida se ha transformado en digital todo el rato. Y os invito a que también os busquéis más información si estáis interesados en participar. No hace falta ser socio de la red, por supuesto. Esto está abierto a la participación de todos, igual que todos los grupos de trabajo que he comentado antes. Y por último, el programa de desarrollo de capacidades. De nuevo, esto no pasa gratis. Es decir, la cuádruple hélice necesita gasolina y la gasolina que necesita no es tanto de inversión en infraestructura, es principalmente de materia gris, de desarrollo de capacidades. Y por eso, en Enol hemos contribuido al desarrollo de un programa de Capacity Building, en el cual, si también estáis interesados, pues podéis acceder a una herramienta que es el Virtual Learning Lab, que lo tenemos durante dos sesiones durante el año. La siguiente es en primavera y la próxima es en otoño. Esto, de alguna manera, nos da la base para cómo establecer un Living Lab, la procesos de co-creación, integración de la cuádruple hélice, definición de modelos de gobernanza, fundamental para proyectos de integración multi-stakeholder, definición de un modelo de gobernanza, yendo hacia posibles modelos de negocio y sostenibilidad y finalmente ver lo que fracasa también miserablemente. Como en nuestro Living Lab ha habido cosas que han sido un éxito, que estamos muy orgullosos, y otras que han fracasado miserablemente, y estas son seguramente a veces incluso tan interesantes como las otras. Cierro, acabo con esto, mis 30 minutos. Primero, la innovación abierta, centrada en el usuario, permite una aproximación a la resolución de retos generales. Esta aproximación es local y pasa a ser global a través de la acción de multiactor. Y desde luego la gasolina que necesitamos, y los ejemplos que os he puesto iban en esta línea, iría en la aproximación de esta capacitación en innovación abierta, que es fundamental para todos los actores, para las instituciones públicas, también para la academia, también para la ciudadanía. Y desde esta visión, pues lo único que me quedaría decir es que si tenéis algún comentario o alguna pregunta, pues encantado de resolverlo. Y si queréis saber más de nosotros, ya sabéis dónde estamos. Y nuestro próximo Open Living Lab Days, Digital Living Lab Days, será en la primera semana de septiembre. Un saludo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Comentar también a todos los asistentes que se pueden descargar aquí las dos presentaciones, tanto la de Fernando Vilariño como la de Ángel Remacha, donde tienen toda la documentación. Nosotros también lo haremos, incluiremos en nuestra página web, pero que desde ya están a disposición de todos los que quieran descargársela. ¿Está abierto el turno de preguntas? Recordaros que lo podéis hacer tanto por escrito como de viva voz, y que en ese caso tenéis que levantar la mano y os iremos dando paso. Vale, tenemos aquí. Vale, creo que tenemos una persona que quiere hacer una pregunta. Kevin Cordero, pues te damos paso. A ver, un segundo. ¿Podemos activar el audio de Kevin Cordero para que pueda hacer su pregunta, por favor? Perdonad, vamos a pedir a nuestro técnico. Vale. ¿Lo tienes activo ahora? Vale. ¿Kevin, nos escuchas? No. Bueno, tienes la opción de lanzar tu pregunta por aquí en la sección preguntas. Podemos atenderla ahí si quieres. Vale, estamos revisando si tenemos alguna otra. Vale, de momento veo que no tenemos ninguna.
¿Era David? Bien. Bueno, podemos aprovechar, si no, mientras tanto, ¿Hola? tenemos unos minutos hasta las... Hola, buenos días. Hola, buenos días. Vengo en representación de Kevin. No sé si se me escucha porque el internet me va un poco regular. Sí, sí, te escuchamos bien. Querías hacer una pregunta, ¿verdad? Sí, pues en cuanto al Ángel Remacha, la pregunta es para él. Entonces, me ha interesado mucho los proyectos de Mar en Valor y SocialNet. Pues somos una empresa que nos dedicamos a la formación, entonces me gustaría estar en contacto con él. No sé si los proyectos están lanzados ya por la Unión Europea o tiene, si hay algún tipo de convocatoria, nos gustaría formar parte. Hola, buenos días de nuevo. A ver si explicarte, estos dos proyectos que comentabas son proyectos que estamos desarrollando a nivel municipal, a nivel nuestro, pero sí que estamos trabajándolos con una red que ya se constituyó hace más de un año a nivel europeo. Concretamente, por ejemplo, el Mar en Valor es un proyecto que está muy asociado a una convocatoria que es FURBAC, ¿no? Es un proyecto que se llama BLUAC, que fomentó un municipio de Piraeus en Grecia y que básicamente ahora lo que sí que está trabajando es el tema del emprendimiento, ¿vale? De la autoocupación vinculado a la economía azul. Pero nosotros la intención que os comentaba era lo que queríamos al margen de este proyecto europeo ahora que acabará precisamente en próximos meses es abrirlo el abanico a temas de, bueno, a todo lo que puede aportar el recurso marítimo más allá de la economía, ¿vale? También el aspecto social, el aspecto urbanístico, con la cual cosa, bueno, no tenemos ahora de momento un recurso europeo detrás, pero como os decía, es uno de los candidatos que seguramente nosotros podemos enfocar al programa que nos está ofreciendo la oportunidad del Punto Europeo de Ciudadanía, precisamente. O sea, que aquí es donde se puede ligar alguna posible colaboración. Genial. Pues nada. Creo que estaba tu dirección de contacto, la has dejado en la presentación, ¿verdad? En la última página. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí, sí. Estaremos encantados. Estupendo. Muchas gracias. Bien, tenemos alguna pregunta más. Vamos a ver. Vale, sí. Creo que tenemos una pregunta. A ver. Nos dice, buenos días. Me gustaría saber ¿qué recomendaciones nos dan nuestros invitados a la hora de crear una empresa social? Es decir, un modelo de negocio basado en la innovación social y su experiencia en la escalabilidad. Muchas gracias. Quizás esta pregunta es más para Fernando, pues lo dejo a vuestra elección. Hola. Yo no sé si es una pregunta más para mí, pero en todo caso lo que sí que puedo traer es la experiencia que tenemos de la red europea de Living Labs, ¿sí? Existen un conjunto de iniciativas que no han funcionado a nivel de modelo de negocio. Y la razón por la que no funcionaron en su origen es que muchas de ellas tenían una dependencia excesiva de financiación pública, es decir, de proyectos que estuvieran de alguna manera fundamentados en ganar un proyecto europeo o en ganar una convocatoria privada. Esto es una de las cosas que nos han comentado muchos de nuestros miembros cuando ha llegado el momento de deshacer la empresa directamente, ¿no? Pues yo creo que esto es uno de los riesgos y claramente identificados. Luego, el segundo es seguramente la creación de, de entender la integración del ecosistema, dentro del ecosistema. Y esta integración dentro del ecosistema involucra a todos los stakeholders. Aquí
Yo querría hacer tal vez una insistencia dentro del componente tecnológico, ¿sí? El componente tecnológico ahora mismo está siendo uno de los elementos de tracción económica. Pero es verdad que hay una reticencia, si quieres, desde una perspectiva, y hablo, por ejemplo, de aplicaciones basadas en inteligencia artificial, en toma automática de decisiones, en cosas que tienen que ver con la intimidad, con la apariencia de imágenes o vídeo, y puedo hablar en primera persona de esto porque nos dedicamos a este tipo de acciones, que chocan frontalmente con elementos de, pues de lo que sería la privacidad. Yo creo que aquí hay un área enorme de trabajo, ¿no? Y esta, no tenemos el libro blanco, el libro de instrucciones de implementación, con lo cual yo creo que una de las claves podría ser esta, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos involucrar o estas compañías pueden involucrarse directamente con actores que provienen del ámbito de la investigación y de la transferencia de tecnología para ser el partner, ¿sí? El compañero que permite desarrollar esta dimensión, ¿sí? Co-desarrollar esta dimensión. Entonces, yo creo que estas podrían ser dos pistas, o desde luego la pregunta es demasiado amplia y no me atrevería a dar una respuesta cerrada, pero si hay que apuntar dos líneas de trabajo, yo seguramente apuntaría a estas. Primero, basar el modelo de negocio en algo que no esté estrictamente fundamentado al éxito de programas, o por lo menos que haya una basal que permita ir más allá de estos programas. Y luego, yo creo que aquí hay una clave, que es el componente tecnológico, que implica poder ligar estos partenariados con instituciones de investigación y de transferencia, para poder co-crear junto con ellas, ¿no?, la base de impacto social que permita hacer un aterrizaje más suave, ¿no?, y que permita también a estas asociaciones, porque entiendo que son de base social, interrelacionar o ser el punto de encaje o de encuentro con asociaciones de ciudadanos y con el resto de institución pública. Gracias. Tenemos otra pregunta para ti también. ¿Qué papel, bueno, si quiere aportar, por supuesto, Ángel, también algo, la pregunta es, ¿qué papel tienen las ONGs en este tipo de cuatro hélices y de qué manera colaboran con los Living Labs? Si hay que englobarlos, es muy buena pregunta. Si hay que englobarlos en algún sitio, por defecto, los tendemos a englobar en ciudadanía. ¿Por qué? Pues porque, claro, partimos de que una es de una empresa pequeña o grande, su objetivo es el desarrollo, bueno, de un impacto concreto dentro de un vertical, y el instrumento es el impacto económico, ¿sí? Generar volumen de negocio, un volumen de negocio que sea, pero un volumen de negocio. Esto no es el objetivo de una organización no gubernamental. El objetivo de una organización no gubernamental es desarrollar el impacto y ya está, ¿no? Bueno, si ya está, es muy amplio, ¿sí? Pero no tiene como objetivo desarrollar el volumen de negocio. Entonces, generalmente la solemos involucrar o incluir dentro de lo que sería la parte ciudadanía de la cuádruple hélice. Pero eso no quiere decir que esa parte, que esa hélice, sea solo las ONGs. Ahí, además de las ONGs, hay muchísimas cosas, incluidos los individuos. Es decir, personas individuales con una capacidad de impacto o de, no sé, de tracción social, asociaciones de vecinos, asociaciones de pacientes, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente aquí en esta cuádruple hélice, ¿cómo las ONGs pueden coordinar en este ecosistema, ¿no?, de que no es investigación ni modelos de negocio ni administración pública, cómo pueden coordinar someterse dentro de esta hélice de la cuádruple hélice? Gracias. Tenemos otra pregunta para ti también, Fernando. ¿Se puede solicitar a Enol, Fernando, la colaboración para participar como mentores en la creación de una red en la que se está comenzando a involucrar algunas de las hélices, universidad y ciudadanía? Ok. Vale, hay dos preguntas aquí. Primero, ¿se puede solicitar a Enol la mentoría en un
en un proceso, sí, desde luego, lo que estaba comentando, la respuesta es sí. Una de las transparencias que había mostrado al final es este programa de capacitación, el Capacity Building Program, y una de las cosas que nosotros solemos hacer, utilizando los proyectos europeos, sobre todo, porque es lo que nos da, digamos, más respaldo económico para este tipo de acciones, es que miembros de otros, de la comunidad de NOL, no solo de la oficina, sino miembros de los Living Labs, puedan ir de la mano con otros actores para darles su digamos, darles apoyo dentro de los procesos de co-creación y guiar su, digamos, su iniciativa multi-stakeholder. Esto no es una consultoría, ¿eh? Una consultoría es otra cosa. Es decir, el trabajo es, lo realiza siempre el grupo, ¿sí? El grupo de cuádruple hélice. Aquí en OLA aparece como un actor que da apoyo a este proceso, pero el trabajo no lo realiza NOL. Y quiero enfatizar esto, ¿no? Porque realmente lo que hay es un programa de capacitación, es un programa de desarrollo de capacidades. Y aquí la idea es que sean los propios miembros de la comunidad los que puedan coparticipar con otros miembros de la comunidad intercambiando conocimiento. Entonces, la primera parte, sí. La segunda me ha quedado menos clara, porque comentabais en el cual incluye dos partes de la hélice. Claro, a lo que yo creo que NOL puede contribuir más es a proyectos en los que haya la cuádruple hélice, ¿sí? En proyectos específicos de un desarrollo de innovación, yo creo que no es tanto el objetivo de la Red Europea de Living Labs, ya que nuestro objetivo es promover no solo los Living Labs de NOL, sino todos los Living Labs del mundo. Y la red, como habéis visto, es una red global. Se llama European Network of Living Labs, pero tenemos Living Labs en Corea y Living Labs en Canadá y una comunidad fuerte en Australia, ¿no? Entonces, yo aquí lo que pondría de manifiesto es que seguramente si hay un proceso de co-creación dentro de esta iniciativa, por supuesto, de hecho os he dado unos links de manuales de co-creación, co-creation workshops, etcétera, etcétera. Casi toda la información está en inglés, alguna está en francés y seguramente esto es una asignatura pendiente que tenemos, que es traducirla también al castellano y otras lenguas. Pero en esto sí, ahora, el objetivo, yo creo, de la Red Europea de Living Labs es fomentar a que estas acciones que son orientadas al desarrollo de la cuádruple hélice. Carolina. Yo no te oigo. Perdona, que no se me oía. Sí, ahora, gracias. Que añadía la persona que te preguntaba, Lidia Sanz, que están iniciándose, ya están involucradas esas dos hélices, pero que la idea es continuar con las otras dos, o sea, que sí que sería el enfoque completo. Muy bien. Tenemos otra pregunta, dice, también para ti. ¿Los productos, ideas o servicios o proyectos que nacen en los Living Labs, a quién pertenecen posteriormente? Ok, el proceso de co-creación es un proceso distribuido. Esto implica identificar cuáles son las reglas de la propiedad intelectual, de lo que se ha generado. Y esto forma parte de la definición del proceso. En algunos casos es más sencillo, porque lo que tenemos, como en algunos de los que os había comentado antes, en Syscode o Already o otros más, son proyectos financiados por la Comisión en donde las directrices de explotación ya están definidas en el Grant Agreement, ¿sí? en el acuerdo del consorcio. Entonces, ahí ya está escrito a quién pertenecen, ya está escrito. Pero sí que es verdad que en otros casos no es tan sencillo. Entonces, por ejemplo, en el Library Living Lab, y os pongo un ejemplo para que veáis un proceso, ¿no? Un ejemplo de proceso, pero en absoluto quiero que se entienda como una referencia, simplemente como un caso de uso. Tuvimos una acción de ciencia ciudadana, y de hecho está todavía abierta, que consiste en el escaneado con teléfonos móviles a través de procesos de fotogrametría de los capiteles del claustro románico de San Cugat del Vallès, que es una de las joyas del románico, joyas de la corona del románico de Cataluña, junto con otras áreas. Son capiteles historiados muy bonitos, os recomiendo que paséis por Mataró, pero también por San Cugat, por el monasterio. Y aquí lo que hemos hecho es un proceso de participación ciudadana, en el cual son los propios ciudadanos los que hacen estos escaneos en 3D con fotos. A partir de esas fotos de teléfonos móviles, tenemos un proceso de capacitación que les permite generar un modelo tridimensional. Tenéis el enlace en las transparencias que os he pasado. Y con estos modelos tridimensionales, lo que generamos es una web, que es un catálogo del nuevo patrimonio histórico
co-creado por los ciudadanos. Entonces, aquí la clave es que son los ciudadanos los que co-crean el nuevo patrimonio histórico digital. ¿Sí? Bien. ¿De quién es esto? Muy bien. Pues cuando dijimos vamos a hacerlo, lo primero que hicimos fue una reunión junto con los que participábamos allí, Centro de Visión por Computador, Biblioteca de San Cugat del Vallès, Diputación y los ciudadanos. En este caso, las empresas participaban a nivel de proyecto, con lo cual aquí todavía no estaban, y decidimos que esto sería un Creative Commons by, es decir, Creative Commons by non-commercial. Esto es la licencia de Creative Commons. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede usar este resultado, lo tiene que citar, tiene que decir que esto proviene del Library de Living Lab, pero no se puede hacer explotación económica de estos resultados. ¿Por qué? Porque lo decidimos así. En ese momento era tan complicado, a lo mejor, describir cómo serían los modelos de negocio permisibles, que para nosotros era más fácil decir, mira, en esta primera iteración vamos a dejarlo sin posibilidad de explotación económica. Que conste, que la gracia es que pueda tenerlo, pero decidimos que no la tuviese, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a eso pudimos tener un corpus de gente que quiso libremente participar porque tenía la tranquilidad de que de eso nadie iba a hacer negocio, ¿no? Entonces, esto para nosotros fue una decisión estratégica dentro de la línea de acción y forma parte del protocolo de identificación de este proceso, perdón, forma parte del protocolo de definición de este proceso de escaneado 3D del patrimonio cultural, en el cual los ciudadanos actúan ahora como protagonistas en la generación del propio patrimonio cultural de la comarca a través de sus teléfonos móviles, ¿sí? En otro contexto distinto, seguramente la discusión sería diferente, ¿no? De hecho, en el ámbito médico es completamente distinto, porque aquí hay, sobre todo, imaginaos, ¿no? Consejos éticos dentro de comités éticos dentro de los hospitales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo, simplemente. Bien, muy bien. Pues creo que vamos a dar paso. Tenemos dos últimas preguntas. A ver, una de ellas es, en el caso de poder tener una sostenibilidad económica, ¿de qué forma se articula dicha cuádruple hélice? Tiene su complejidad, la verdad, a la hora de responderla. ¿Cómo lo explicarías, Fernando? O Ángel también, por supuesto, porque es metodología de trabajo. Yo puedo hacer un comentario. Esto es un reto, ¿sí? Es decir, tal como he comentado, muchas de las iniciativas históricamente implementadas de Living Labs han fracasado precisamente por no definir un modelo de negocio. Un modelo de sostenibilidad, vamos a hablar, ¿sí? Un modelo de sostenibilidad genérico que puede llevar involucrado un modelo de negocio. Pero no, desde luego no hay un caso paradigmático o un libro blanco. Sí que puedo compartir que lo que hemos trabajado y estamos trabajando, y es un proceso que llevará 3 años dentro de un proyecto europeo que se llama Vitalize, es cómo implementar esto dentro del área de salud, del área de salud y de bienestar. Para tratar de armonizar los procesos que se dan en distintos Living Labs de Europa y que puedan compartir aplicaciones interoperables. Entonces, es en este proceso de interoperabilidad en donde hemos visto que existe la posibilidad de desarrollar un modelo de negocio, porque permite escalar las soluciones que se dan en un sitio a las soluciones que se dan a otro. En otros sitios, por ejemplo, sabemos que se ha utilizado el instrumento, lo he comentado antes, de compra pública innovadora. La compra pública innovadora permite dar un salto cualitativo compartiendo un riesgo con la empresa dentro de un proceso de innovación que a nivel público es muy raro, porque al final lo que viene tú no sabes si lo vas a poder usar o no, ¿no? Pero que desde luego es un instrumento fascinante para el desarrollo de la innovación pública. Entonces, tal vez estas dos líneas de trabajo, ¿no? La interoperabilidad y escalabilidad que permite aumentar cualquier solución y luego el enlace, ¿no? Con procesos de innovación pública, de los cuales compra pública innovadora es uno de los instrumentos, pues podrían ser líneas de trabajo. No sé si quieres añadir. Solo quería aportar que, si he entendido bien la pregunta, que desde el punto de vista de la administración pública o de territorio, yo creo que la clave para garantizar, ¿no?, esta cuádruple hélice es básicamente desde el inicio, como decía, que cualquier estrategia que se haga a nivel territorial contemple las diferentes dimensiones que ha de tener. Es decir, que no esté sesgada, pues porque tenga un enfoque, pues claramente, en mi invento, económico
o al contrario, pues únicamente social. Es decir, yo creo que precisamente la clave está en ser capaces de diseñar estrategias que respondan a todas las miradas, con la cual cosa los agentes que tienen que conforman esta cuádruple hélice y que tienen que formar parte de este grupo de gobernanza se sientan directamente apelados, pero ya por una cuestión ya simplemente de implicidad, ¿no? Es decir, es que este tema va conmigo, para que nos entendamos, ¿no? Porque si no, de algunas maneras, no sé si estará de acuerdo Fernando conmigo, lo que puede suceder es que se intente implementar a lo mejor la cuádruple hélice en algunos objetivos que es difícil el encaje, ¿no? Porque la gente en sí no se vea claramente representado. Entonces, yo creo que la clave a nivel territorial, a nivel municipal, está en eso, en que cualquier estrategia que se pueda diseñar, sobre todo, tenga desde el inicio este enfoque multimirado que provoque los multi-stakeholders, ¿no? Yo creo que esto es relevante. Muy bien, gracias. Cerramos ya el turno de preguntas. Vamos a responder a las tres que tenemos pendientes. Dos son para vosotros y acabamos con la que está más dirigida a nosotros como Junta Europea de Ciudadanía. Vale. Una pregunta es... A ver, un segundo. Teníamos dos más. Vale. Por favor, ¿puede repetir la herramienta que acaba de recomendar Fernando para hacer un catálogo a partir de fotos? Pregunta Sonia Río. Disculpa, Carolina, no te he oído. No te he entendido bien. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí, te pregunto, Fernando, si puedes repetir cuál era el nombre de la herramienta que comentaste que servía para hacer un catálogo a partir de fotos. Ah, de acuerdo, sí, no sí. Está en la... En el enlace, yo lo que he descrito es un proceso, es decir, no simplemente una aplicación informática, sino varias cosas, es decir, un proceso, un protocolo de cómo hay que hacer la capacitación y las sesiones de capacitación para poder hacer esto, luego, cómo se describe la herramienta. Que en este caso es bueno, una herramienta genérica, es un Photoshop en 3D, ¿no? Pero se pueden usar diferentes herramientas. Y luego lo que sería el proceso de tuneado, de limpieza del modelo y publicación en Internet. Todo esto está en la web de Library Living Lab, que os he dejado en las transparencias. Con lo cual, si os conectáis, ya vais directamente, veréis que os lleva directamente a la sesión de escaneado de capiteles 3D. Y ahí tenéis toda la información accesible. Actualizada hasta el día de hoy. Ahí, de momento, de los 147 capiteles, tenemos escaneados 20 y tantos y publicados ya 11. Muchas gracias. Preguntan también, Antonio Bermúdez, querría saber qué pasos recomiendan para afianzar el proyecto una vez identificados los partners y las alianzas estratégicas. Bueno, yo aquí, si puedo añadir algo, diría que también depende todo de qué proyectos estamos hablando, porque, por ejemplo, si la pregunta se refiere al marco de nuestra de las ayudas del Programa de Europa con los Ciudadanos, pues uno de los elementos principales es tener muy claro cuáles son las reglas de juego, es decir, cuáles son los requisitos, las características, los criterios de evaluación, o sea que en ese sentido, pues por nuestra parte sería la respuesta. No sé si queréis añadir algo más en cuanto a cuáles serían los siguientes pasos, ¿no? Tienes a los partners, tienes identificadas las alianzas estratégicas, ¿cómo seguiríais? Yo puedo hacer un comentario. Yo creo que eso está relacionado con el modelo de gobernanza. Estrictamente relacionado con el modelo de gobernanza. Y uno de los elementos que no están presentes muchas veces en los modelos de gobernanza es la comunicación. Esta comunicación tiene, digamos, procesos acordados de comunicación. Y estos procesos de comunicación tienen dos dimensiones, comunicación interna y comunicación externa. Entonces, yo creo que una de las claves es que esta estrategia de comunicación, que no es publicación en redes sociales, sino procesos de comunicación interna entre los stakeholders para que todos sepan y den el reconocimiento de que saben cuáles son las acciones que se están dando, que nadie pueda decir, hey, esto yo no es cosa mía, es cosa de otra hélice, ¿no? Es un proceso de co-creación. Y luego lo segundo es la comunicación externa, cómo esta cuádruple hélice se aparece
¿no? dentro del mundo. Y esto, dentro del análisis de procesos de gobernanza que estamos haciendo, hemos visto que es una de las debilidades. Gracias. Tenemos ya las dos últimas. Comenta Javier Tomás, sé que me parece muy interesante las intervenciones. Dice, un problema que nosotros hemos tenido es la pérdida de participación ciudadana en la medida que se convierte en un modelo de negocio. ¿Habéis tenido alguna experiencia en este sentido vosotros? Quizá, bueno, era más un comentario que una pregunta, pero... En nuestro caso, la verdad es que no. Sí que es cierto que la participación ciudadana es una participación, porque evidentemente sale de este marco de, digamos, de económico, ¿no? De beneficio económico, y por tanto su aportación evidentemente está condicionada a otro tipo de objetivos, para que nos entendamos. Sí que es cierto que yo creo que la ciudadanía, hasta cierto punto, no me malinterpretéis, ha habido un momento que ha habido como un exceso de participación, ¿no? De foros de participación, que al final el problema que hacen es que saturan, pero no saturan por el volumen, saturan quizá por la falta de resultados, ¿no? Es decir, yo veo que la ciudadanía al final está dispuesta a participar, a ser una hélice más, pero siempre y cuando al final su trabajo repercuta y se materialice, ¿no? Uno de los riesgos que hay es que, claro, tú cuando tienes un objetivo, un modelo de negocio, tú, pues evidentemente, apelas mucho al resultado, y en cambio, cuando hablamos de aspectos que quizá tienen esta connotación más cívica, ¿no? más civil, más social, pues entonces podemos tender, y aquí hacemos autocrítica, por ejemplo, los municipios, ¿no? A abusar de esta participación sin que haya un retorno efectivo a la participación de la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo creo que básicamente la ciudadanía lo que espera y lo que tiene que hacer, lo que puede hacer que no haya esta, digamos, esta renuncia a participar como hélice, es realmente que haya, aunque sean objetivos a corto plazo, pero que sean reales y sean materiales, ¿no? Y de alguna manera esto vaya retroalimentando y vaya empoderando cada vez más a la ciudadanía para participar en estos procesos de innovación. Este es el caso que yo veo desde el ámbito local. Completamente de acuerdo, pero de hecho. Completamente de acuerdo. Yo creo que Ángel la ha clavado. Una de las exigencias que tuvimos internamente cuando desarrollamos el piloto del Library Living Lab es que para cada una de las acciones que nosotros teníamos, nosotros definíamos de manera explícita tres cosas, ¿no? Que es el objetivo, es decir, el reto que queríamos solucionar, la acción y lo que espera cada uno de los stakeholders, de los actores participantes, incluidos los ciudadanos, dentro de esta acción. De tal manera que de manera libre e informada cada uno pudiese decidir si quiere participar o no. Si está esto explícito, y Ángel lo ha dicho muy bien, y hay un modelo de negocio involucrado detrás, a lo mejor no necesitas tampoco, no sé, a lo mejor no es necesario que los números, ¿no? que haya 400 personas, a lo mejor cuatro personas que son los... Y aquí, dejadme introducir un poquito de nomenclatura, si queréis, ¿no? Nosotros lo denominamos dentro de estos procesos de innovación usuarios alfa, ¿no? Que son aquellos que tienen especial interés o especial ilusión o que son capaces de arrastrar el resto de la población, ¿no? O sus comunidades. Tal vez sea mucho más relevante identificarlos. Estos son los que verdaderamente hay que identificar porque nos llenan de ilusión y con su entusiasmo y con su saber, ¿no? Entonces, claro, tal vez muchas veces es más importante consolidar muy bien estos pocos usuarios alfa que tenemos o ciudadanos alfa, ¿no? Que tenemos y es la nomenclatura que generalmente extendida, ¿no? Que permiten arrastrar o si quieres, conectar, ¿no? A través de sus propias redes, no de las redes institucionales, ¿no? Con los actores relevantes. Que a lo mejor hacer una acción de, digamos, que inicialmente tiene más impacto, pero que luego no consolida cosas concretas. Gracias. Y ya la última pregunta nos la hace Damián Casanova. Bueno, querría saber cuándo se empezarán a publicar las nuevas convocatorias de este nuevo programa de Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores. Bueno, como comentaba al inicio Augusto Paramio, la consigna que tenemos de momento es que se espera que se haga para esta primavera.
finales de marzo, abril. Esa es la idea. El reglamento del nuevo programa está aún pendiente de aprobarse. Ya se ha llegado a un acuerdo político y todos los aspectos fundamentales están ya acordados. Pero falta que se formalice, ¿no? Y se adopte la base legal, el reglamento del programa. En todo caso, os recomendamos que os apuntéis a nuestra newsletter, que tenéis también el enlace en nuestra web, la página de inicio, y así estaréis informados de todas las novedades de convocatorias y futuras iniciativas de nuestras. Simplemente por hacer una breve conclusión y resumiendo todo lo que habéis comentado en esta jornada, quizás decir que la estrategia para un proyecto de hermanamientos y de crear alianzas entre ciudades europeas pasa por integrar a todos los sectores y agentes de la localidad, siempre muy centrado en la ciudadanía y en la cooperación, incluyendo también iniciativas de innovación social y digital y tecnológica. Recordad que eso eran unos aspectos que ya estaban en los criterios de evaluación del programa que acaba de cerrar y seguirán presentes seguro. El poder implicar a toda una serie de grupos heterogéneos dentro de las actividades de los proyectos. Que estas alianzas, esta cooperación europea ofrece toda una serie de oportunidades, por supuesto, en participar en proyectos y programas europeos, pero a nivel también de transferencia de conocimientos, de intercambios a todos los niveles, etcétera. Y que no hay que perder nunca de vista, ya para terminar, que siempre, al menos en el marco de desarrollo de nuestro programa, todas estas iniciativas de hermanamiento sobre redes y ciudades hay que plantearlas desde la construcción de la ciudadanía europea y abordando temas que se reflejan en la agenda política europea, pero siempre desde tu localidad, desde la realidad de tu localidad. Por eso se habla siempre del enfoque de abajo arriba, ¿no? Como hay una serie de temas que afectan a unas ciudades en común, que les preocupan, aunque tienen unas características comunes, desde ahí se hace un planteamiento integrador, como decían, multi-stakeholder, con esa cuádruple hélice, para después ver cómo se plantean esas cuestiones a nivel europeo o cómo se deberían plantear en la agenda política europea. Así que lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias a todos. Invitaros también a nuestro próximo webinar. Voy a dar paso también a Augusto que os comente esta próxima, os adelante algo sobre esta próxima sesión antes de cerrar. Gracias. No solamente adelantar la próxima sesión, sino un poco reivindicar el papel de la oficina. Ya sabéis que tenemos que aterrizar todo esto, no dejamos de ser una herramienta de financiación y lo que os animamos, lógicamente, es a participar. De todo lo que se ha dicho, y ha hecho el resumen Carolina, mucho más quizá protocolizado y esquematizado, pero sí que rescato muchos conceptos que se han ido evocando en las dos presentaciones que me parecen de extraordinario interés, ¿no? Y que además están efectivamente tanto en la agenda política como en los programas, ya no solamente en esto, sino en otros programas europeos y que es más que necesario poner en valor. Se ha hablado de la digitalización, se ha hablado del Green Deal, se ha hablado de la participación. Y bueno, pues simplemente que aprovechéis los que estáis detrás de la cámara de las dos presentaciones. Desde luego nosotros sí que lo vamos a hacer y hemos tomado buena nota de lo que aquí se ha dicho para modular efectivamente vuestras propuestas. ¿Qué es estas propuestas? Que como hemos incidido ya en más de una ocasión, se pondrán en marcha en el marco de este nuevo programa, que esperamos de nuevo que sea a partir de primavera, que estéis muy atentos a través de nuestros canales porque lo vamos a ir comunicando. Se da una paradoja casi graciosa y anecdótica, y es que las dos entidades que están detrás de estas presentaciones no han presentado ningún proyecto al programa Europa con los Ciudadanos. Así que ahora ya sí que les ponemos deberes para que empiecen a poner en orden sus ideas y por supuesto que apliquen. Ha habido algunas cosas que realmente son interesantes. Yo he tomado particularmente notas, insisto, aparte de todo este espolvorear de conceptos que son extraordinariamente interesantes, lo de la innovación, la digitalización, lo de identificar a esos, digamos, ciudadanos que pueden ser los más adecuados para monopolizar, para concentrar una opinión ciudadana. Por eso es el tema de la participación
quizá haya dado lugar a malos entendidos y, menos, y más que malos entendidos, poco operativos, ¿no? Esto del alfa, que me hace mucha gracia, me parece que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y luego simplemente, pues por supuesto, agradecer, como no, a los dos ponentes que han sido los que han llevado toda la, digamos, todo el peso de esta jornada de capacitación, ya no decimos sesión informativa, y ya adelantaros que seguimos en esta dirección y que el próximo miércoles vamos a organizar otro seminario, en este caso focalizado en el tema de refugiados e inmigrantes. Sabéis que es otro de los grandes topics de la comisión y en este caso lo vamos a participar, porque ya os avanzamos, pues ya muchos lo sabéis, pero para los que no lo sepáis, nosotros gestionamos los programas, el programa Europa con los Ciudadanos, Futuro CER, y el programa Europa Creativa, Guión Cultura, ¿vale? Entonces, esta jornada está compartida con estos dos programas, porque efectivamente conciernen a los dos programas, y bueno, pues será el miércoles, os invitamos a que ya os daremos noticias y de cuál es el programa. Y nada más, simplemente cerrar esta sesión agradeciendo una vez más, lógicamente, a los panelistas y a vosotros, a los que estáis al otro lado, por haber asistido. Esperamos que haya sido útil, desde luego, insisto, porque nosotros somos unos, la oficina, somos unos inscritos más. Estas jornadas de capacitación sirven tanto a vosotros como a nosotros, porque les dan un montón de información que luego podemos aplicar, pues, efectivamente, a nuestro día a día y a nuestra asesoría técnica. O sea que, en este sentido, hacéis tanto Ángel como Fernando, habéis hecho una doble tarea. Así que, bueno, pues insisto en las gracias a los invitados, a los asistentes por haber seguido esta sesión que hemos organizado, e invitaros a la de la semana que viene. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y hasta la próxima. La encuesta, por favor, porque para nuestra estrategia de comunicación nos interesa efectivamente que rellenéis la encuestita que ponemos a vuestra disposición. Hasta la próxima y muchas gracias, Fernando, y muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros, un placer. Chao. Gracias. The